Bienvenidos a Class 4 Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Reto número 4, correspondiente al módulo 7 dedicado a las funciones hash. Como un homenaje al gran humorista Eugenio, nos podríamos hacer la siguiente pregunta saben aquel que digo que un inglés y un español jugaban a los sinónimos con funciones hash evidentemente no corresponde a ningún chiste del genial eugenio pero vamos a ver que el reto de hoy va justamente de eso de un conjunto de palabras en español con un conjunto de de sus correspondientes palabras en inglés que a modo de sinónimos nos van a servir para hacer un ataque basado en la paradoja de cumpleaños tomando como referencia la función has-Sha1. Aquí tenemos el símbolo de Madrid, la puerta de Alcalá, a la derecha, el símbolo de Londres, el Big Ben, y este es el reto 4 que vamos a utilizar, como digo, la función SHA1. El reto consiste en demostrar que los ataques a las funciones hash basados en la paradoja del cumpleaños necesitan solamente en media de raíz de 2 elevado a n o lo mismo 2 elevado a n medios intentos siendo n el tamaño del hash en cuestión que ya hemos visto en clases anteriores. Para ello vamos a usar un texto relativamente especial con 10 palabras en español y sus correspondientes palabras en inglés de forma tal de que van a actuar a modo de sinónimo. Para hacerlo más sencillo, esas palabras serán los números, como veis, del 1 al 10. Los números. Habrá un texto verdadero, que llamaremos TV, que serán, lógicamente, esos mismos números, pero con sus letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, o bien cualquiera de sus variaciones cambiando esas letras en español por sus correspondientes letras en inglés. Es decir, cambiando el 1 por 1, cambiando el 3 por 3, cambiando el 5 por 5, etc. Lo mismo va a suceder con el texto falso. El texto falso va a ser exactamente lo mismo, solamente que como veis viene precedido por NO. NO mayúscula espacio. Con lo cual, el texto falso va a ser NO, 1, 2, 3, 4, etc. Y en el caso que sean todas las letras en inglés, sería un NO, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? Para hacerlo más sencillo, para hacer un seguimiento, vamos a decir que los números en español estarán relacionados con los bits igual a 0 y los números en inglés estarán relacionados con los bits igual a 1. Como tenemos lógicamente 10 números en español y en inglés, tendremos lógicamente 2 elevado a 10, 1024 permutaciones posibles de textos verdaderos, que son los números, y de textos en falso, que son los números, pero precedidos por la NO. Desde un conjunto de 10 ceros que serían todos los números en español, hasta un conjunto de 10 unos que serían todos los números en inglés. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos los 10 primeros gases. Como veis aquí, pues en binario tenemos desde un conjunto de 10 ceros hasta el 1001, es decir, desde el 0 hasta el 9, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Luego tenemos los textos, evidentemente todos los ceros serían los, la, las palabras del, del 1 al, al 10, lógicamente en español, pero cuando ya tenemos el 1, ¿vale? el 1 serían las, los 9 textos primeros números en español y como veis el ten en inglés lógicamente porque está en el número 1 he puesto los números en inglés lógicamente con color rojo para que se puedan distinguir evidentemente el texto verdadero es exactamente igual que el texto falso solamente que el texto falso viene procedido por n o mayúscula espacio a la derecha tenemos las funciones hash correspondientes al texto verdadero y correspondiente al texto falso. Como hay que hacer 2 elevado a 10, 1024 permutaciones, lo podéis hacer a mano, pero lógicamente tardaréis muchísimo tiempo. Lo más lógico es que hagáis un programa que haga una llamada a la función hash 1 y entonces pues vayan encontrando pues todas las posibilidades los dos elevado a 10 mil textos verdaderos desde todas las letras en español hasta todas las letras en inglés y luego sus correspondientes textos en falsos exactamente lo mismo pero precedido por un N o mayúscula espacio Lógicamente, si recibo cualquiera de esos tipos de textos con inglés o en español, yo como conozco ¿vale? la traducción, ¿vale? la diferencia, la traducción del, de los españoles, números español a inglés, es si yo recibo, por ejemplo, un 1, 2, 3, 4 o recibo, como pone a la derecha, un 1, 2. 3, 4, lógicamente yo sé que corresponde a los números que están en color azul, al 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Es bastante sencillo. Aquí os dejo una URL porque si queréis comprobar algunos valores, pero lógicamente, como digo, para hacer 1024 pues, operaciones sería recomendable hacer un programa que lo hiciera por vosotros. Os dejo un ejemplo de colisión. No podremos romper un hash de 160 bits, el hash A1, y con lo cual vamos a entender como colisión que colisionen los primeros X bits del hash A1 de un texto verdadero con los correspondientes X primeros bits del hash A1 del texto en falso. Siempre, siempre la colisión va a tener que ser de un texto verdadero con un texto en falso, no dos textos verdaderos y no dos textos en falso. Igual como vimos en una clase anterior de las funciones hash, donde hablamos de la paradoja del cumpleaños. Aquí tenéis un ejemplo de colisión de los 16 primeros bits, los 4 primeros niveles del hash. Fijaros, el texto verdadero aparece en la posición número 49, que corresponde en binario al 0000110001. Fijaros que en rojo están, lógicamente, los números en inglés. Este 11 corresponde al 5 al 6 y el último 1 corresponde al 10. Saco la función hash, obtengo el hash del texto verdadero y como veis me da C2, D3, F6, etc. Voy buscando los hashes correspondientes a textos verdaderos y texto falso, y luego me encuentro un texto falso en la posición 94, es decir, en binario 00, 01, 01, 11, 10. Que como es el primer 1 en rojo corresponde al 4, y los 4 1 en rojo corresponden al 6, 7, 8 y 9. Bien, y encuentro entonces que ese texto falso tiene un hash que comienza también por C2D3. Es que decir que entonces han colisionado los primeros 16 bits, ¿vale? De un texto verdadero y de un texto falso. Aquí no colisionan más bits porque como veis, el texto verdadero luego sigue por una F y la F son 4, unos y el texto falso sigue con un 2 y el 2 es 0010. Si por casualidad, por ejemplo, el texto falso en vez de ser un 2, siguiese con un 8, el 8 es 1000. Con lo cual entonces ya no colisionarían los Primeros 16, sino que serían los primeros 17. Con lo cual, encontrar, pues eso, 16, 17, 18, pues da igual que sean números pares o impares. Aquí tenéis un ejemplo de ya de 16 primeros bits que colisionan. Aquí tengo un pequeño ejemplo para que veáis que pareciera que se está cumpliendo la paradoja de cumpleaños. Fijaros, desde la tabla 000000, 000, todos ceros, 10 ceros que serían todos los números en español, hasta un conjunto de 10 unos que serían todos los números en inglés. Tanto para el texto verdadero como para el texto falso, como sabéis, precedido por uno, un aquí os entrego a modo de pista algunos resultados. Por ejemplo, si yo tuviese un hash de 10 bits al hacer un ataque por la paradoja de cumpleaños, yo tendría que realizar en media algo más de 2 elevado a 10 medios, ¿verdad? Lo que vimos ya, pues os acordáis, la, 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 la fortaleza, por ejemplo, de la función SHA1 pues, para la hoja de cumpleaños no era 2 elevado a 160, era 2 elevado a 160 medios, es decir, 2 elevado a 80. Aquí lo mismo, si el hash de 10 bits, la fortaleza serían 2 elevado a 10 medios, ¿no? La raíz de 2 elevado a 10. Bien, pues 2 elevado a 10 medios, 2 elevado a 5, es igual a 32. Vais a ver que vais a obtener una colisión después de 17 intentos. Bastante menos que esta media. Con lo cual se está cumpliendo aquí bastante bien. Para 14 bits, entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer en media 2 elevado a 14 medios, 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 son 128. Y vais a ver que vais a encontrar una colisión después de 127 intentos. Es decir, aquí la media prácticamente la ha clavado, ¿no? Y para 16 bits, lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿vale? Yo tendría que necesitar en media más o menos 2 elevado a 16 medios, 2 elevado a 8 cálculos. 256 y hemos visto que hemos obtenido, con 94 intentos ya hemos obtenido una colisión. Con lo cual, pareciera que se están cumpliendo, ¿vale? Esa condición que decíamos que con 2 elevado a n medios, eh, pues intentos, yo puedo ser capaz, ¿vale? De poder romper pues eh, una función hash eh, basado en la paradoja del cumpleaños. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, ¿cuál es el desafío que os dejo? Tenéis que realizar esas 2 elevado a 10, 1024 permutaciones, con el correspondiente SHA1 del texto verdadero y el correspondiente SHA1 del texto falso, precedido por la NO, y apuntar todas las colisiones que vayas encontrando. Vamos a entender aquí, como colisión, que como mínimo deben ser iguales los primeros 12 bits. Porque si pensamos que una colisión puede ser los primeros 2 o 3 o 4 o 5 bits, va a dar una cantidad inmensa de colisiones, ¿verdad? Vamos a suponer que como mínimo tienen que ser los 12 primeros bits de los hashes correspondientes a los textos verdaderos y los textos falsos. Está claro, ¿vale? Puede ser 12, 13, 14, 15. Ya sabemos que como mínimo hay 16 porque lo acabo de mostrar y vosotros lo podéis comprobar directamente con estos valores que os doy en la diapositiva. Entonces, la pregunta que tenéis que hacer vosotros y tenéis que pues, contestaros es la siguiente: ¿Qué tamaño máximo de colisión se encuentra en este ataque por paradoja de cumpleaños con tan solo 2 elevado a 10 permutaciones? Fijaros, son muy pocas y entonces vamos a ver qué valores encontráis y lógicamente sacar conclusiones de ello. Segundo, ¿cuántas colisiones se encuentra de tamaño mayores que 12 bits? 12, 13, 14, 15, 16. Ya hemos encontrado 16, 17, 18, a ver hasta dónde llegáis. ¿De acuerdo? Y tercero, lo que pareciera que se cumpliese según lo que hemos visto en la diapositiva anterior, tenéis que responderos a la pregunta. ¿Se cumple que con la paradoja de cumpleaños hay que realizar 2 elevado a n medios cálculos en media, para encontrar colisiones en un hash de n bits? Entonces publica tu respuesta y tus comentarios en el vídeo, y con eso ya eh, daríamos por terminado el desafío, vale. O este reto número 4. Yo con ello me despido. Te deseo mucho ánimo, estoy seguro que podrás demostrarlo. Te envío un fuerte abrazo, cripto saludos, y te digo que nos vemos la semana que viene. Mucha suerte, mucho ánimo, y, e intenta resolverlo, y luego indícalo en la URL del vídeo en YouTube para ver que efectivamente la paradoja de cumpleaños es un tema que hay que tener mucho cuidado y sabemos que es una debilidad que pueden tener las funciones hash nada más, un fuerte abrazo, saludos y nos vemos dentro de una semana. Adiós.